Se desplazaron en este coche hasta la misma puerta del supermercado. Los ladrones todavía no han venido a recuperarlo y aquí sigue dos días después con el cepo que le colocó la Ertzaintza tras detenerlos. Ellos trataron de acceder al supermercado y lo lograron a través de esta puerta. Leire, arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿A qué hora te avisó la Ertzaintza de lo que estaba pasando? Y la Ertzaintza me llamó sobre las 4 y 6 de la madrugada, que viniera lo antes posible porque habían robado en la tienda. Hicieron palanca. Y bueno, yo cuando vine estaba abierta, claro. La han llenado de golpes, está totalmente abollada. Está toda, que vamos, que no se puede muy bien abrir ni nada. Es la puerta de emergencia, ¿verdad? Del supermercado. Sí, es la de emergencia. Por lo que nos hemos enterado, dos vecinos sí que avisaron. Que dicen que, claro, que los ruidos que eran como que estuvieran en la habitación de al lado. Yo estaba escuchando música y se escuchaba aún así. ¿Por encima de la música se escuchaba el ruido? Tenía los cascos puestos y se escuchaba todavía el sonido. Golpes, portazos, como si estarían pegando a un hierro. ¿Así ha quedado la puerta por dentro? ¿Os habéis imaginado, Leire, que al estar esta puerta aquí en medio del supermercado, estas dos personas habían venido previamente, habían visto qué sistema de seguridad teníais? Pues yo me imagino que sí, que lo tendrían que tener súper pensadas las cosas y, no sé, vinieron con las ideas claras, vamos. Cuando yo llegué y bajé a la oficina, todos los cables de todos los aparatos estaban desconectados. ¿Habían desconectado también las cámaras de seguridad? Todas, sí. Están desconectadas. Vamos a ver cómo quedó esa parte del supermercado. Cuando tú llegaste, ¿cómo estaba el bombín de esta puerta? Pues estaba más o menos esto aquí, por aquí cortado y lo demás tirado en el suelo. Una vez que accedieron a esta parte, quedó una tercera puerta que también rompieron, ¿no? ¿Cuál fue? Esta, la de la oficina. Esa es la única que tiene cerradura. Las demás no tienen nada para cerrar. ¿A por qué venían ellos, Leire? Pues a por el dinero. ¿No revolvieron nada más de supermercado? No. Y además de todo este recorrido, de destrozar tres puertas, que tuvieron que estar aquí un buen rato los ladrones, también se pasaron por las cajas, ¿no? Por las cajas registradoras. También tuvieron tiempo para eso. Revolvieron los cajones, forzaron una caja. Esa caja fuerte la abrieron con una rotaflex, ¿verdad? Sí. Bueno, intentaron abrirla, no consiguieron del todo, pero la intentaron abrir. Todavía huele a quemado aquí. Sí, todavía hay olor, pero ese día había muchísimo más. Cuando llegaron los Ertzainas, ¿cómo se encontraron a los dos ladrones? ¿Te lo han contado? Ahí me dijeron que les encontraron aquí, pero nada más. Les encontraron aquí, me imagino que con la caja fuerte, ¿no? Sí. ¿Alguna vez os había pasado algo parecido? Nunca. Nunca lo podríamos pensar, porque como hay viviendas arriba, pues decíamos, aquí nunca entrarán a robar, porque es que se oye todo.